La Gemara en Masejet Bava Batra, Daf Tetzayin Amud Bet, dice lo siguiente: Tanu Rabanan, estudiaron nuestros sabios. Shelosai Timan Akadosh Baruchu Baolam Hazeh Ma'en Haolam Haba. Hay tres que Boraolam Akadosh Baruchu les hizo sentir el gusto en este mundo, como el gusto que se siente en el mundo venidero. ¡Wow! Eluen, ¿quiénes son estos tres? Abraham, Yitzhak y Jacob. Los patriarcas, Abraham, Yitzhak y Jacob, Boraolam les hizo sentir el gustito aquí en este mundo, como lo que se siente en el mundo venidero. Y dice la Gemara, Abraham, ¿de dónde sabemos que Abraham tuvo esto? Dichtibbe, que dice el pasú, Bakol, Vashem Berajet Abraham, Bakol, con todo. Ok. Yitzhak, Dichtibbe, Mikol. Sí, lo que dijimos, lo que decimos en el Birkat Amazon, Bakol, Mikol, Kol. En Abraham dice Bakol, en Yitzhak dice, Vaitenlo, Mikol, y en Yaakov, Dichtibbe, Kol. Sí, por Olam le dio todo a Jacob. Dice Rashi, que lo mar, lo haceró sum toba. Por Olam no dejó de darle nada. O sea, todo lo que es bueno se lo dio a ellos. Bakol, mikol, kol. Cada vez que vas a decir en el Birkat Amazon ahora, ¿sí? Ahman. Sí, que por Olam nos dé bakol, mikol, kol. Vas a pensar en esto. Bakol, Abraham Avinu. Mikol, Yitzhak Avinu. Y el último kol, Jacob Avinu, que no le faltó nada de bueno a él. Uno lee esta Gemara y después ve la historia de ellos y se queda un poco sorpreso. Los 10 nisionot de Abraham Avinu y a Habibi. ¿Quién puede contra eso? O sea, ¿quién puede pasarlos esos 10 nisionot? Esas 10 pruebas. No tener hijos, hacerse el Berit Milá a los 99 años. Después tiene el hijo a los 100 años, anda a degollarlo a los 37. O sea, 137 años va a degollar su hijo, después de tenerlo 37 años. Es una locura la vida de Abraham. Ok, en el minuto 90 le dijo que no lo haga, pero era un nisayón, lo aceptó. Después llega, vuelve, muere Sará, fallece Sará, como dijimos. Otro nisayón, y ahora, bueno, vamos a festejar. Un vuelve, está muerta Sará. Sin embargo, la Gemara dice, Bakol, Abraham, por Olam le dio el Tam, el gusto en este mundo, como el gusto del mundo venidero. ¿Cómo se puede entender? Explica la Ben Ubahi algo muy importante. Para la vida, para el ser humano, para el ser Yehudi. Dice así, cuando la persona tiene Munay Bitahon Ba'ashem, tiene fe y confianza plena en el Creador, nada lo mueve, absolutamente nada, ninguna situación, por más loca que sea. Y por eso decimos, Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Jacob, para llegar nosotros a ese nivel, a reconocer a Kadosh Baruj Hu como lo reconoció Abraham, con ese emuná y ese bitajón, a reconocer a Kadosh Baruj Hu como lo reconoció Yitzhak, con ese emuná y ese bitajón. A reconocer a Kadosh Baruj Hu como lo reconoció Jacob Avinu, con ese emuná y ese bitajón. Abraham con sus 10 pruebas. Yitzhak con Esav. Uy, 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 las mil y una le hizo. Sin embargo, no se movió. Ya estaba preste para darle, estaba ya para darle la berajá a Esav. Vino Rivka y rápidamente lo pone a Jacob. Jacob, desde el comienzo de su vida hasta el final, penurias. Uy, el maasé de Diná, el maasé de Yosef, cuando vi que Jacob la llevó de Shalvá, quería tener un poquito de paz, no paró, toda su vida ataca. Entonces, ¿cómo puede ser que diga la Emara que le dio el gusto de la Olam Hazeh Me'en Olam Haba? Porque tenía emuná y bitajón. Fe y confianza en el Creador es muy personal. Hay muchos niveles, no hay uno, dos, tres, hay infinidad de niveles. Cuanto más tengas emuná y bitajón en Boreolam,
más vas a sentir el Olam Haba aquí abajo. Sin embargo, la persona que está lejos de eso, acredita en cualquier cosa, menos en Borea Olam, acredita en la citita roja, acredita que va a venir alguien y le va a decir una verajá, amén, amén, amén. Pero cuando hay que acreditar en Borea Olam, no. No. Esta persona es haram. Tiene que ginam aquí, que ginam allá. No es que va a tener tipo Olam Hazé. No. Va a tener Olam Hazé. Y es esto lo que tenemos que tener bien claro. Borea Olam maneja este mundo. Va'anoji haster astir panay, dice en la Torah, en Perashat Hazin. Desde que estamos en la diáspora, Olam está oculto. No está de una forma explícita. ¿Cómo lo puedes encontrar? Kaviyahol es como un negocio. El patrón está detrás del mostrador. Está viendo todo, pero está detrás del mostrador. Vos no lo ves al patrón. ¿Cómo lo puedes encontrar al patrón? Si vas y lo buscas. A ver, ¿dónde está el patrón? Quiero saber dónde está el patrón. Bueno, lo vas a ir a buscar, lo vas a encontrar. Kaviyahol lo mismo con Borea Olam. Quiero ver dónde está Borea Olam. Bueno, vení al Beta Knesset, estudiá Torah. Cumplí las mitzvot, lo vas a encontrar, pero tenés que ir a buscar. Olam no va a venirte a ti. No, es imposible eso. No es la naturaleza divina. Sí, con un ser humano importante, vos tenés que ir al encuentro de él, no va a venir al encuentro tuyo. Con Olam va a ser diferente. Dice así en la vi, acreven y nale fejateja. ¿Qué quiere decir acreven y nale fejateja? En la vi lo trae eso con relación a las personas que con Borea Olam se comportan de una manera y con personas se comportan de otra manera. Ejemplo, van de una persona importante, le llevan un buen regalo, un buen vino caro para caer en simpatía a esta persona. Tiene que donar una donación al CNIS. Todo vale, todo sirve. 100 pesitos, 2 pesitos, 3 pesitos. ¿Cómo? ¿Creen en Alef Jateja? ¿Borea Olam es menos que un peja? ¿Borea Olam es menos que un gobernador, que un presidente? Esto la persona tiene que trabajar. Y esto es lo que trabajaron nuestros sabotajes. Tanto Abraham, tanto Isaac, como Jacob. Los tres en la misma sintonía. Aunque sea que pasaron las mil y una, yo no me muevo de Hashem. Yo no me muevo de Akadosh Baruj Hu. Esto te trae la felicidad con plenitud y es tener la sensación del gusto del mundo venidero en este mundo. Cada vez que nosotros tenemos problemas, tenemos que parar y pensar, ¿quién es el que me está mandando este problema? ¿Es Borea Olam? ¿O Akol Yahol? ¿Me lo puede sacar Bechik? Pero tenerlo bien, bien en la cabeza, no dudar, si dudamos no vale. Si tenés esto bien en la cabeza, Borea Olam te lo saca. Yo les cuento una historia que le apunté en el Shur de las Mujeres. Es una historia real que pasó con nosotros. Cuando yo viajé a Brasil en los años 90, había un joven que empezó a venir al CNIS, uno muy alto, y era epiléptico. Lo aleno, que nadie sepa de esta majala. De repente le agarraba ataques de epilepsia. Nosotros éramos todos jóvenes, estábamos así. Bueno, en la época comenzó a venir un doctor, que hoy es un chatín muy grande, y que mi hijo está casado con su nieta. En la época no era religioso. Le decíamos, señor, usted no se va de aquí hasta que no se va este joven. Por favor, hasta que no se va este joven, usted no se va de acá. Bueno, así pasó un año y medio. Un buen día este joven dice, viajo a Israel. Todos al unísono, ah, Baruj Hashem, que se va. Porque por un lado uno quiere que haya juventud, pero por otro lado era una responsabilidad muy grande. A veces se golpeaba la cabeza contra la pared, algo terrorífico. Bueno, viaja a Israel. Pasó un tiempo, también creo que fue un año y medio, y vuelve. Vuelve, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No voy a decir su nombre, ¿por qué no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tanto tiempo, te extrañamos. Primero lo extrañamos, porque era Habub. ¿Saben? Que me curé. ¿Curaste? Sí, me curé. ¿En serio? ¿En serio? A ver, ¿cómo te curaste? ¿Quién te agarró? ¿Qué profesor? Sí, mire, yo le voy a contar. Yo me fui a una yeshiva en Israel. En la época, Binyanav estaba cerca del Kotel.
Yo todos los días iba a rezar al Kotel Shahrit con el Netzach Amá. Me paraba, me iba a Netzach Amá en el Kotel y le lloraba y le imploraba que Oshol que me cure. Aunque ustedes no lo crean, el día que iba al Kotel lloraba, imploraba, ese día no tenía ataques. Así pasó un día, dos días, tres días, un mes, dos meses, tres meses, hasta que se hicieron seis meses. Cuando hicieron seis meses, me llevaron a Bnei Berak a ver a Rav Chaim Kanievsky. En la época Rav Chaim Kanievsky era Mepursán, pero no como después. Ahí vivía Rav Steinman, vivían muchos Gedolim que estaban arriba, vamos a decir, en términos de que la gente iba a pedir Berajot, que Rav Chaim Kanievsky. Entonces fui a Rav Chaim Kanievsky, me llevó una persona, un rabino de la yeshiva, fuimos. Cuando llegué le conté de mi situación y le conté del milagro, que hace seis meses que no tengo ningún ataque. Y el Rab me dijo, quiero decirte, en buena hora te curaste. ¿Cómo? ¿Me curé? ¿No me voy a volver más? No, quédate tranquilo. ¿Por qué? Porque vos te aferraste a Kadosh Baruj Hu. Y a Kadosh Baruj Hu, de lo imposible lo hace posible. De lo imposible lo hace posible. Te aferraste a Shem con el Munay y Tajón. Ya está, puedes quedarte tranquilo. Me fui a Chaim Kanievsky. Un año y medio, ustedes ven, jamás me agarró el ataque epiléptico. Baruch Hashem se casó, yo perdí los rastros del Señor, tiene familia en Israel, como cualquier persona normal. Ahora, hay gente que escucha este episodio, esta historia, dice, él lo es. Bueno, está bien, no confías, no hay problema, es elección tuya. Pero cuando una persona vehemente agarra y se aferra de lo que es Bora Olam, como se aferraron nuestros patriarcas, ¿para qué leemos la aspiración? Para entender que esa es la fórmula para tener una buena vida. Entonces ahí sí, en ese momento comienza a sentir el gustito de los Olam, va aquí. Ezrat Hashem, Shenizkeh, Benyeh, Kaja, Tamid, Amen, Kinei Ratzon.